Buenos días a todos eh, y eh, bienvenidos. En nombre de la Clínica del Country, en nombre del Centro de Oncología, queremos darle las gracias a todos ustedes por estar acá. Yo sé que todos trabajamos, todos ustedes tienen trabajos, tienen familias, tienen hijos, así que de verdad que para nosotros es muy, muy importante verlos a todos ustedes acompañándonos esta mañana. En la clínica del Country siempre hemos tenido eh, el objetivo de que el centro de todo lo que hacemos es el paciente y la familia. Y en ese sentido de cosas, en ese sentido siempre hemos tratado de ofrecer programas, creo que muchos de ustedes han venido a los programas que hacemos anualmente, en donde lo que queremos nosotros es hablar de temas que no hablamos generalmente durante una consulta médica hablar de temas que nosotros sabemos que son tan importantes para los pacientes, para sus familias, como puede ser, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, eh, la medicina alternativa, la medicina complementaria. Y hoy hemos decidido hablar de algo que es supremamente importante, que es la sexualidad. Hemos decidido hacer esto porque sabemos que, bien sea por cáncer, bien sea por una enfermedad o bien sea... Por ninguna razón en específica, eh, la sexualidad, y no es realmente la sexualidad entendida como el sexo, como lo vamos a ver, sino simplemente la sexualidad en un área bastante más grande que, que algo tan pequeño como, pues no pequeño, pues, pero tan específico, digámoslo así, como puede ser el sexo, es una parte integral de nosotros como seres humanos. Y si yo les digo a ustedes que en la clínica del Contra y del Centro de Oncología queremos poner al ser humano como el centro de lo que hacemos, pues esta es una parte integral. Es una parte que eh, no siempre nosotros eh, hablamos eh, de ustedes con eso. Es un tema que no siempre ustedes tienen la tranquilidad de hablar con nosotros los médicos. De pronto no se sienten cómodos. Pero la realidad es que de pronto la consulta es tan corta, una consulta médica es tan corta y hay tantos temas médicos que hablar y tantos temas que discutir que no nos queda tiempo para hablar de eso. Y por eso es que nosotros hemos diseñado estos programas eh, para ustedes. Antes de todo quiero dar las gracias primero a la Clínica del Country que nos ayuda con todo esto. Gracias especiales al departamento de comunicaciones y relaciones públicas de la Clínica. En cabeza de Mónica, que el apoyo que tenemos de ella y de todo el staff que ustedes ven acá de la clínica, pues es siempre eh, realmente que inmejorable. Carito, muchas gracias. Quiero darle las gracias a mi psicóloga, mi psiconcóloga, sí, un aplauso. Un aplauso muy grande para ellos, para todo el staff eh, y claramente a nuestros conferencistas. Eh, ellos han tomado tiempo para venir a compartir con nosotros. Tenemos hoy eh, varias, dos charlas muy importantes. Tratamos de dividirlo en dos. La parte médica, que digamos es la parte científica, qué es lo que pasa con, eh, qué es lo que se altera con los tratamientos, qué es lo que se altera cuando uno tiene un diagnóstico, qué es lo que se altera cuando pasa la vida y no le ponemos atención a estos temas de la sexualidad. ¿Y cómo podemos nosotros resolver estos problemas? Desde la parte médica, tenemos al doctor Luis Alberto Cáceres. El doctor Cáceres es ginecólogo de la Clínica del Contria, él lleva 15 años eh, trabajando en la clínica, es el coordinador de las reuniones de endocrinología eh, ginecológica de nuestro departamento de ginecología y oncología y se dedica a endocrinología de la reproducción. Él eh, también es el presidente del capítulo de endocrinología ginecológica de la Sociedad Bogotana de eh, Ginecología. Y nos va a hablar del manejo médico. Como les decía yo a ustedes, es una parte importante, pues tenemos que tener la parte médica, por lo menos si no resuelta, que la entendamos para poder saber qué podemos hacer al respecto. Y hay muchas cosas que podemos hacer que no hacemos hoy en día para mejorar la parte de la sexualidad desde el punto de vista médico. Y luego tenemos a nuestra invitada muy, muy especial, que es Flavia Dos Santos. Ella es eh, psicóloga y eh, sexóloga clínica certificada, que va a venir a hablarnos de la parte psicológica, nos va a venir a hablar de la parte emocional. Ella estudió en Brasil y en Italia y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Ustedes bien saben que ella es columnista, es, es escritora, es conferencista, tiene un programa de radio y ha publicado al día de hoy cuatro libros y su charla va a hablar de la sexualidad y la calidad de vida. Cómo es importante para todos nosotros ver la sexualidad un, con ojos saludables y vivir la sexualidad de la manera más eh, saludable posible. Ya hablamos un poco de por qué sexualidad y calidad de vida. Yo creo que los que nos conocen a nosotros, los que han tenido... Eh, Tiempo o una oportunidad de interaccionar con nosotros, saben que para nosotros es fundamental la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso contamos con psicólogas en la unidad de oncología, por eso tenemos nutricionistas y por eso nos importa todos los aspectos que están relacionados con la buena calidad de vida de las pacientes. La sexualidad, como les decía yo, por favor no la entendamos como sexo, entendámoslo como una esfera muy amplia que espero que nuestros dos conferencistas nos aclaren hoy, nos hablen y tengamos un diálogo que sea abierto, despreocupado y que podamos salir de acá con eh, puntos prácticos, cosas que podamos llevar a la casa y podamos eh, mejorar nuestra calidad de vida, porque de eso se trata. Entonces, eh, yo no soy ninguna de las conferencistas, así que... Vamos a dejar que nuestros conferencistas nos hablen. Antes de eso, eh, quiero eh, mostrarles algo. Ustedes, no sé si a la entrada les han dicho que en la clínica del country desarrollamos una aplicación que ustedes pueden bajar en sus teléfonos que es bastante amigable, bastante útil para las pacientes que, digamos, estén en tratamiento, que tienen citas médicas. Tiene un montón de información que tenemos que hemos diseñado para ustedes y les queremos mostrar antes de empezar el programa de una manera muy corta cómo es que funciona la aplicación. Esto ha sido un gran esfuerzo nuevamente de Gracias. parte del Departamento de Comunicaciones para siempre estar brindándoles a ustedes ayudas adicionales a simplemente el, eh, la parte eh, médica. También quiero decirles que al final de la, de la sesión... Espero que al final de la parte médica y de la parte psicológica vamos a tener una sesión de preguntas, porque se trata de que todos podamos preguntar, todos podamos discutir con nuestros dos expertos eh, si nos queda alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que queramos hacer. Y en, los, eh, en, los, en, en la bolsita que les dieron hay unos papeles de preguntas, por si ustedes prefieren escribir su pregunta, se la entregan a alguna de las personas de la clínica y la doctora Juanita, que va a moderar esta sesión de preguntas con los expertos, eh, las puede venir y, y leer. Yo preferiría realmente que las preguntas fueran abiertas, personales, que todos pudiéramos hablar, pero si alguien prefiere escribirlas, pues tenemos también eso para ustedes. Así que también les pido que guardemos nuestras preguntas para el final de la mañana, para que tengamos a las dos personas y yo voy a estar ahí de metida eh, para poder discutir con ustedes. Eh, Juan, Laura. Laura. Hola, Laura muy buenos días a todos. Les iba a explicar un poquito cómo funciona la aplicación que tenemos desde el principio. Entonces, ustedes ingresan a la página de clínica del country.com y a mano izquierda encuentran que dice App Guía Pacientes con Cáncer. Entonces eso se los redirecciona al App Store de cada uno, ya sea iOS o Android. Entonces lo pueden bajar en las tabletas también. Una vez se bajan a esa parte, crean un usuario como acompañante o como paciente. Y ingresan acá y van a poder ver diferentes opciones. Una es la parte de quimioterapia. Ahí van a encontrar todo lo que es información general. De qué son los objetivos, cuánto dura el tratamiento, dónde se recibe y cómo se administra. También pueden encontrar los efectos que se generan, la alimentación que deben seguir, los síntomas y las, algunas recomendaciones que hay. Después vuelven a la, al menú principal y pueden encontrar una parte que es de notas, simplemente anotan cosas importantes que tengan pendientes. Eh, posterior a eso, pueden generar, por ejemplo, citas. Eh, ponen el, event, el nombre del evento, el título, la ubicación, eh, la fecha, eh, el día que lo tienen y eso automáticamente en el celular les genera una alerta de cuando tienen las diferentes citas al mes. También eh, ahí pueden encontrar la parte de los medicamentos. Anotan el, ponen agregar medicamento y eh, genera diferentes alertas con cuánto, pues con cuánto tiempo, cada cuántos días. Eh, más que todo esa parte. Por otro lado pueden eh, ingresar a la parte de resultados de laboratorio, ahí ingresan y ven los resultados de radiología, los resultados de laboratorio. A ustedes les entregan un número de contacto, pues de identificación y con eso pueden bajar toda la información de los resultados. Eh, una vez terminan la parte de resultados de laboratorio, ahí también van a poder ver videos de las charlas de los diferentes temas que tenemos y otros temas en general. Y por último tienen la parte de directorio médico. Ahí van a aparecer todos los médicos con la información, los teléfonos y directamente desde ahí los pueden, los pueden llamar. Ahí sale el teléfono, la dirección. Entonces es un poco para que tengan en cuenta eso. Gracias. Todos. Esperamos que por favor la utilicen. Eh, algún día queremos también importar eh, imágenes diagnósticas para que ustedes tengan cómo recibir o cómo por lo menos acceder a su historia clínica, a sus imágenes diagnósticas. Si tienen comentarios, por favor háganoslos. Ustedes saben que las aplicaciones son móviles, uno las puede mejorar, las puede cambiar. Así que como es para ustedes y para el uso de ustedes, por favor, todo comentario es eh, bienvenido. Vamos a empezar ya con nuestro programa. El doctor eh, Luis Alberto Cáceres eh, ya lo presentamos, nos va a acompañar. Y muchísimas gracias, Lucho, por estar con nosotros el día de hoy. Doctora Jimena, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, queridos señoras y señores. Muchas gracias a la doctora Mónica. Muchas gracias a la Clínica Alcontre por invitarme. Y bueno, esto es una consulta de una hora con muchas preguntas y el enfoque que voy a hacer eh, desde el punto de vista médico es que a medida que van pasando los años tenemos que afrontar el tema de la vida sexual como decía la doctora eh, Jimena de diferentes formas cuando las mujeres se acercan a, los, a la menopausia entre los 45 y los 55 años pues comienza a haber una serie de cambios hormonales que comienzan a producir depresión, comienzan a producir calores, comienzan a producir disminución de la libido, comienzan a producir un poco de cosas que las pacientes cuando llegan al consultorio me dicen, doctor, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero yo necesito hacer algo con, con mi cuerpo porque no sé qué es lo que está pasando. Entonces vamos a enfocar el tema de la menopausia. Realmente el enfoque de la conferencia es cómo manejar la menopausia desde un punto de vista médico y desde un punto de vista alternativo, aunque yo no soy tan alternativo, pero las pacientes sí me dicen a mí, doctor, yo no quiero tomar hormonas, yo quiero ser más natural. Yo he escuchado muchas cosas malas de las hormonas y yo quiero ser más natural. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y lo primero que quiero decirles es que hablar de menopausia es muy importante. Porque la menopausia es un hecho natural de todas las mujeres. No se va a salvar nadie. Ninguna mujer se va a salvar de que no le llegue la menopausia. Y por tal motivo, eso va a generar una serie de cambios. Una serie de cambios hormonales que nosotros tenemos que manejar de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque al momento en que llega la menopausia van a haber una serie de cambios en el cuerpo, a nivel óseo, a nivel cardiovascular, a nivel emocional que nosotros como médicos tenemos que afrontarlos y tenemos que tratarlos de la mejor manera para que cuando ustedes lleguen a los 80, a los 90 de años y cuando yo también llegue a los 80, a los 90 de años, porque nosotros los hombres también nos va a dar andropausia, no se nos quita la menstruación pero si sí nos bajan los niveles de hormonas, pues lleguemos a los 80 y a los 90 de años con una terapia o haber recibido una terapia o una, un, un asesoramiento, un consejo médico adecuado, porque yo estoy convencido de que muchas de las cosas que pasan en la vida y muchas de las enfermedades que están afrontando ahorita los pacientes y la gente es porque no tienen una atención adecuada, porque no reciben un asesoramiento adecuado. Porque en una consulta de 5 minutos, en 10 minutos, pues no se van a solucionar muchas cosas. Porque estas consultas con las mujeres a los 50 años y a cualquier edad, pero sobre todo a los 45 y 60 años tienen que ser consultas por lo menos de una hora hora y media la paciente que le viene a decir a uno, doctor tengo problemas con la libido uno la puede sacar en dos minutos en tres minutos no la libido de las mujeres involucra muchas cosas muchas muchas la libido de los hombres es muy fácil pero la libido de las mujeres enciende muchos botones y para encender la libido de las mujeres hay que prender muchos switches muchos 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 entonces mmm, cada ser humano es diferente, cada mujer es diferente. Y el tratamiento de las mujeres con las hormonas y el tratamiento sin hormonas, pues es diferente. ¿sí? Las mujeres, las pacientes, me dicen a, le dicen a uno, doctor, no quiero tomar hormonas porque es que, pues yo he escuchado que eso va a trombos y eso va a cáncer. Y, y resulta que muchas pacientes pueden tomar hormonas. Lo que pasa es que, pues como les decía, la consulta tiene que ser una consulta larga porque. Hay pacientes que tienen factores de riesgo para tomar hormonas, que no deberían estar tomando hormonas, y hay pacientes que no tienen tantos factores de riesgo para recibir una terapia de reemplazo hormonal y podrían recibirla y les va a hacer mucho provecho, va a mejorar mucho la calidad de vida. Entonces, es responsabilidad de nosotros ofrecer lo mejor para afrontar el paso del tiempo. Y nosotros, los médicos, también tenemos que dar ejemplo. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Y ese es un error que nosotros estamos cometiendo. Entonces, si nosotros damos ejemplo, las pacientes van a seguir ese ejemplo que nosotros les estamos mostrando. Entonces, ¿qué es la menopausia? Tiene varias etapas. Hay una etapa de perimenopausia, entre más o menos 40, 45 años, donde las mujeres comienzan a tener unos cambios con la menstruación, comienzan a tener ciclos irregulares. La menstruación no llega cada dos meses, llega cada, no llega cada mes, sino cada dos o tres meses. Y es por, porque comienza a faltar la producción de óvulos. Y si yo que hago reproducción humana, las pacientes ahora me dicen, doctor, es que yo quiero tener un bebé. ¿Cuántos años tienes? 43. A los 43 años, ¿qué es lo que pasa? A los 43 años no hay una, una producción adecuada de óvulos y el óvulo es el que controla el ciclo menstrual de las mujeres, el óvulo es el que produce los estrógenos. Después de los 40 años no hay una producción adecuada de óvulos y entonces esa es la dificultad que tienen muchas mujeres ahora para para quedar embarazadas después de los 40 y antes. Pero eso no lo saben muchas pacientes y ese es un fenómeno social que estamos viendo todos los días los que hacemos reproducción y va a ser así. Yo tengo dos hijas y mis hijas no van a querer tener hijos a los 22 años, seguramente van a querer tener hijos a los 50 o a los 40. Pero en este momento, el tema de, de, la, de la reproducción humana y el tema de quedar embarazadas y buscar un bebé no aparece a los 30, ni a los 25, ni a los 28. Es un fenómeno social que cada vez va avanzando más, va avanzando más y que en 20 años vamos a verlo diferente eh, porque, porque hay otras cosas que hacer. Hay otras cosas que hacer que pensar en tener un bebé a los 25 años. Entonces, la menopausia es... La ausencia de la menstruación por, por un año. Cuando una paciente entra en, en menopausia, la menstruación ya lleva un año sin llegar. Esa es la menopausia. Entonces, el cese de la función ovárica. y Esto está difícil de manejar. Está muy sensible. Cuando las mujeres nacen, tienen en cada ovario un millón de óvulos, más o menos. Pero cuando llega la, men la menstruación, la primera menstruación, ya no hay un millón de óvulos. Hay más o menos 400.000 óvulos. Y cuando llegan a los 40 años tienen por ahí 100.000 y cuando llegan a los 50 años tienen 500 óvulos. Entonces, esto es lo que ocurre con el paso del tiempo. A las 20 semanas, por ejemplo, embarazo, un, un, un bebé de 20 semanas, un bebé, un inútero, tiene 6 millones de, de óvulos. Al nacimiento de un millón, a la pubertad. Cuando llega la menstruación hay 300.000 óvulos. Y cuando llega la menopausia, se quedó sin óvulos la señora. Y entonces, al quedarnos sin óvulos o al quedarse sin óvulos las mujeres, comenzaron a aparecer todas las cosas que muchas, muchas, yo creo que muchas han sentido. Esto es lo que les mostraba de la, de la relación que hay con la, con la presencia de, de óvulos o no. Hay mujeres que son súper fértiles. ¿sí? Hay mujeres que tienen. Una fertilidad normal, hay mujeres que no tienen una fertilidad adecuada y hay mujeres que son infértiles. Pero esto de si son superfértiles o normalmente fértiles o si son infértiles, pues más tiene que ver con el tema de la edad en que quieran tener un bebé. ¿sí? Entonces una mujer a los 40 años no, es, no tiene una fertilidad normal, sino una subfertilidad porque ya tiene un nivel disminuido de óvulos. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Este es el nivel de estrógenos. Cuando, los pacientes, cuando estamos jóvenes, cuando las mujeres están jóvenes en edad reproductiva, este es el nivel de estrógenos cuando quedan embarazadas, se dispara hasta 40.000 picogramos de hormonas. Y esto es lo que pasa cuando estamos en 70, 80 años, los niveles de hormonas están en 10, 20 picogramos. Y entonces esto genera un poco de cambios óseos, generan cambios cardiovasculares, generan cambios en la piel, generan cambios emocionales que son los que nosotros tenemos que aprender a afrontar. Y tenemos un tipo de menopausia que es la menopausia iatrogénica. La menopausia iatrogénica es la señora que tiene hemorragias y le van a sacar el útero y entonces, aunque ya no se ve mucho, pero pues el ginecólogo dice, mire, por si las moscas, yo lo voy a sacar los ovarios, por si le da un cáncer de ovario y usted queda ya lista, entonces le quitamos el útero y la castramos. Y eso genera una serie de cambios hormonales. Y yo he visto pacientes que a los 35, a los 37 años van a una cirugía de matriz, le sacan la matriz y los ovarios están sanos, pero por si sí las moscas le dan un cáncer de ovario, se lo saco y castran a, castramos a la mujer. Entonces yo le digo a los pacientes: ¿qué tal que a los hombres nos castraran a los 38 años? ¿Cómo diría eso? Es complejo. Los cambios hormonales que se presentan luego de la de la ofrectomía eh, son bastante importantes y eso es lo que se llama una, una menopausa diatrogénica o mmm, sí, una menopausa inducida. También hay un tipo de menopausa diatrogénica y es la que se genera con cierto tipo de tratamientos hormonales para bloquear los estrógenos, la quimioterapia, los inhibidores de aromatasa. Es un tipo de menopausa entre comillas diatrogénica porque estamos bloqueando la actividad hormonal y eso va a producir que los estrógenos no actúen en el cerebro, que no actúen en el hueso, que no actúen en el sistema circulatorio, que no actúen en las emociones, que no actúen en la piel, y entonces, pues tenemos que nosotros como médicos tratar de, de manejar eso de la manera más adecuada y no dejar eh, al paciente solo con todo ese poco de problemas. Entonces aparecen los calores. Muchas pacientes tienen calores antes de los 40 años. Para los 35, para los 37 años, algunas pacientes comienzan a sentir eso, no son muchas, pero los calores generalmente son originados hacia los 48, 50, la menopausia en Colombia son más o menos 51, 52 años, y los calores son originados porque baja el nivel de estrógenos en la sangre. Y al bajar los niveles de estrógenos en la sangre, el cerebro se queda sin estrógenos, y al quedarse el cerebro sin estrógenos, se activa el centro termorregulador en el cerebro y activa unas moléculas que se llaman dopamina, norepinefrina, que son las que producen el calor y los fogonazos en las pacientes y el eritema facial. Es realmente desde la cabeza, desde el cerebro, donde viene el tema del calor en las mujeres. Aumentan los niveles de unas hormonas, que es la FSH y la LH. Nosotros podemos evaluar si una paciente. Va a entrar en menopausia temprana o está en una falla ovárica, midiendo eh, unas hormonas en sangre, FSH, LH. Ahora estamos usando una hormona que se llama antimoleriana, pero uno puede mirar más o menos a cuántos años está una paciente de hacer una menopausia de acuerdo a, a los niveles hormonales que, que podamos obtener en sangre. Entonces, mmm, el estradiol, entre los 45 y 50 no baja mucho el nivel de estrógenos en la sangre. Eh, pero después de los 50 sí hay un marcado nivel, eh, eh, un nivel disminuido de estrógenos a nivel sanguíneo. Y mm, comienza a disminuir también otra hormona que producen los ovarios, que es la progesterona, que es la que se encarga de controlar también el ciclo menstrual, de que la paciente menstrude. Entonces, estas son las manifestaciones, irregularidades menstruales, bochornos, muchos temas de insomnio, la falta de sueño. Es bastante, bastante frecuente cuando aparece la menopausia. Se queda vaginal, osteoporosis, cambios en la piel, cambios en los, en los senos. Y entonces aparecen los síntomas basadoros, sensación de calor que comienza en la cara y pecho para luego generalizarse. El 80%, 75% de las mujeres tienen eso. 20, 30% de las mujeres pasan por la menopausia y no tienen nada. ¿Y por qué? Porque la genética de las mujeres también es importante y la manera como ha llevado su vida también es importante. Si hay factores de riesgo para que los óvulos se le acaben rápido, como cigarrillo, como sedentarismo, como hábitos de vida poco saludables, eso hace que los, los óvulos también se acaben muy rápido. ¿sí? Entonces la vida que ha llevado cada una de las pacientes también influye mucho en qué momento va a llegar su menopausia y en qué momento eh, va a comenzar a tener todos estos síntomas. Hay variaciones culturales y étnicas, las asiáticas por ejemplo dicen que no tienen tantos calores, porque las asiáticas viven comiendo soya, entonces eh, parece que la soya que tiene isoflavonas ayuda a mejorar los calores, y eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Eh, Duran más o menos cuatro minutos, pueden tener hasta 30 al día, mejoran con el tiempo pero pueden continuar por años, hay gente a los de 30 años que todavía tienen calores, pobrecitas. Pero yo he visto pacientes a los 70 años todavía con calor. Entonces ahí donde voy a mostrarles ahorita cómo podría uno manejar eso. Entonces los bochortos, pues esto no deja dormir a nadie. No deja dormir a nadie. Levanta a la paciente cada rato, son más frecuentes en la noche, hay sudoración, luego aparece un escalofrío. Ayer me llamaba una paciente precisamente como a las seis y media de la tarde, había terminado consulta y me decía, doctor, lo que usted me mandó hace ocho días no me ha funcionado, sigo con estos calores. no… no hay que esperar más o menos unos 15 días o 20 días para que el efecto de las hormonas ¿sí? en las pacientes que no tienen contraindicación comiencen a, a funcionar. Pero realmente son 15 o 20 días o hasta el mes para que los niveles de estrógenos en el cerebro se acomoden y desactiven ese centro termorregulador que es el que le está generando todos esos calores. Entonces, esto es lo que les decía. Pero la gran mayoría de las pacientes no quieren tomar hormonas. ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha información, mucha, 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 mucha información, mucha. Entonces se meten a foros de mujeres, en el Internet, y en foros de mujeres dicen, yo tengo una amiga que estaba tomando anticonceptivos y le dio cáncer, le dio trombosis. Y entonces, lo que hablábamos al comienzo, cuando una paciente, cuando uno le va a dar hormonas a una paciente, la consulta tiene que ser de una hora. No puede ser de tres minutos una consulta. Porque uno no sabe si esa paciente cuando estaba embarazada hizo una trombosis en el embarazo en una pierna y uno a los 50 años dándoles estrógenos. Y no le preguntó eso y la paciente tampoco se lo dijo. La paciente no puede tomar estrógenos. ¿sí? O esa paciente que tiene algún otro factor de riesgo, algún problema hepático, algún, algún gen, una hermana con, con un cáncer de seno que no le han estudiado bien la parte genética, y, pero sobre todo la parte trombótica es lo que más lo que más uno debe preguntar también es una paciente a la que le vamos a iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Entonces hay mucha información, mucha, 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 mucha. ¿Y por qué apareció toda esa mala información? Porque en el 2002 publicaron un estudio en Estados Unidos que se llamaba WHI, que es el estudio de Iniciativa de la Salud de las Mujeres. Y era un estudio que involucró a 16 mil y pico de pacientes entre los 50 años y los 72 años. Y les daban estrógenos y les daban progesterona. Y lo tuvieron que parar. Tuvieron que parar el estudio después de cinco años. Porque, bueno, eso es lo que les daban: estrógenos equinos conjugados, acetato de medros y progesterona. Y tuvieron que parar el estudio porque las pacientes que tomaban hormonas les comenzó a dar cáncer, les comenzó a dar trombos, les comenzó a dar infartos, les comenzó a dar derrames cerebrales. Y lo único que no les dio fue que el hueso mejoraba un poquito y disminuía un poco. El riesgo de cáncer colorectal y el hueso, riesgo de fractura disminuida y el riesgo de cáncer colorectal también disminuida, Pero el resto de cosas, entonces, enfermedad cardiovascular, entre los 50 y 59 años, esto fueron todos los grupos de edades, ataques cerebrales, todo lo que está a la rayita para abajo significa que es que les, da las, les, no, les, les, les disminuye el riesgo, lo que está aquí, de aquí para arriba significa que les aumenta. Entonces, cáncer de seno, mira el cáncer de seno. Entonces si, le va, si uno le da hormona a una paciente entre los 70 y los 79 años, el riesgo de cáncer de seno, pum, se disparó. Trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, trun. Uno no puede darle hormonas a una paciente a los 80 años. Traemos unos equinos conjugados, porque, pues, pues no. La Organización Americana o la Sociedad Americana de Menopausia dice que las mujeres tienen un tiempo para recibir terapia de reemplazo hormonal y es lo que nosotros estamos haciendo. O sea, por encima de 60 años no es tan bueno dar estrógenos a una paciente, no es tan bueno darle hormonas, porque son más los riesgos que la paciente tiene que los beneficios que va a tener. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a ver cómo podemos manejarle a la paciente sin hormonas, los calores, la saquea vaginal el mal genio, los cambios emocionales, la depresión, el llanto frágil, todo ese poco de cosas. Entonces, esto fue lo que pasó. Y después de que apareció ese estudio publicado en el 2002, me han dicho, comenzó el, los medios de comunicación y comenzaron las revistas y comentó todo el mundo. Y los mismos médicos se asustaron. Y los mismos médicos se asustaron y dijeron, yo no le voy a dar un, una pastilla de estrógeno a la paciente porque imagínense, van a morir todas las pacientes. Esto está generando un daño muy grande. Después de eso aparecieron un poco de estudios diciendo, no, mire, eso no es tan así, es que, es que, pues sí, es que darle estrógenos a una paciente que tiene 80 años, pues claro, con rasgos, ¿cómo no se iba a infartar? ¿Sí? Pues, si esa paciente a los 80 años ya tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene colesterol alto, y usted fuera de eso le mete una hormona que puede generar un poco de cambios circulatorios, pues no, ¿sí? Pero sí le puede dar estrógenos a una paciente por debajo de 60 años, por debajo de 60 años, y entre los 45 y 60 años esa es la ventana que en este momento nosotros estamos usando para tratar a las pacientes que tienen sintomatología vasomotora entonces esta fue la razón por la cual todas las mujeres se enteraron de que los estrógenos producían cáncer de que los estrógenos producían trombos y mmm, pero esto salió publicado ayer en la revista Science y resulta que es que a uno no le da cáncer por tomar estrógenos, o, o pronto sí. A uno le da más cáncer, ¿sí? Esto salió publicado ayer, porque está de malas. Porque hay mutaciones del DNA, ¿sí? Que se dan en algunas pacientes que están de malas. En el 60% de las veces el cáncer le da a una, a la gente, es porque están, estamos de malas. Dos tercios de los, de los cánceres se presentan por errores aleatorios de la replicación del DNA. ¿Qué significa eso? Que está uno de malas, se ganó la lotería. 66% de las mutaciones cancerosas son errores en la división celular, 29% de las causas de cáncer son ocasionadas por el ambiente, porque fumamos, porque Bogotá está muy contaminada, porque 5% por la herencia. Todo lo publicado ayer y esto es del John Hopkins, Estados Unidos, 20, 24 de marzo, ah no, hoy, 23. Y esto es una revista muy seria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quedar de fumar. No tenemos que ser unos médicos deportólogos, los más importantes del universo, para saber que toca caminar, para saber que toca ponerse unos tenis, para saber que toca quemar un poquito de energía. Porque eso sí está demostrado que produce disminución de la aparición de 10 tipos de cánceres. Hacer ejercicio. Y aparecen revistas muy importantes también. Entonces. El tema de los... Cuando a una paciente, por ejemplo, le aparece un cáncer de seno, lo que dicen la mayoría de estudios es que ese cáncer la paciente lo tenía. El cáncer lo tenía hace un año o hace dos años. Y el estrógeno, prun, se lo ayudó a sacar más rápido. Pero no tanto que el estrógeno fue el que se lo sacó. Eso es lo que están diciendo los estudios ahora. Entonces, um, uno tiene que tener mucha precaución con la consulta. De los pacientes. Y a mí, a mí me gusta mucho que ustedes estén acá y a mí me agrada mucho que la clínica del contra está haciendo esto con la gente porque, porque desafortunadamente la atención de los pacientes no es la mejor. La atención de la gente no es la mejor. Y los pacientes se quedan con un poco de dudas y un poco de confusiones y un poco de preguntas que no se pudieron solucionar en una consulta de cinco minutos. Entonces, estas son las contraindicaciones para que una paciente en la menopausia uno le vaya a dar hormonas, por ejemplo. Entonces, si tiene un antecedente de cáncer de seno o de, o de útero, pues no hay que darle. Si tiene porfiria, que es una, una enfermedad de la sangre que produce dolores musculares, pues tampoco. Si ha habido un antecedente de trombos y la señora le dio trombosis cuando estaba embarazada, pues tampoco. Si tiene hemorragias uterinas anormales, que no las hemos diagnosticado, si tiene eh, un sangrado que no sabemos por qué es, pues todavía no leemos hormonas, hagamos unos estudios, hagamos unas biopsias y miramos qué es lo que está pasando. Si tiene alguna enfermedad en el hígado aguda, por ejemplo una cirrosis, pues la paciente no puede tomar eso, una hepatitis, no puede tomar eso. Si hay historia de enfermedad coronaria, si la paciente cuando tenía 40 años le dio un infarto, pues no hay que darle hormonas para controlar los calores a los 50. Y aquí vengo… Y les digo que las mujeres están protegidas con los estrógenos hasta los 50 años. El estrógeno les mantiene joven las arterias, les mantiene permeables, les mantiene dilatadas las arterias. ¿Por qué nosotros los hombres nos infartamos antes de los 50 años más que las mujeres? Porque nosotros no tenemos estrógenos. Nosotros morimos más temprano de infarto que las mujeres porque eh, las mujeres están protegidas por el estrógeno. Pero cuando llegan los 50 años, nos igualamos, quedamos igualitos. Ustedes se quedaron sin estrógenos y nosotros como no tenemos estrógenos, estamos iguales. Entonces, el tema del estrógeno, en muchos estudios también ha mostrado que ayuda a moldear un poco o evitar la arteriosclerosis, la arteriosclerosis que es el envejecimiento de las arterias. Si, si tenemos el colesterol alto, pues tampoco, Una gente con 400 de colesterol y uno le mete un estrógeno tomado, pues tampoco. Hay que medirle los exámenes del laboratorio. Si tiene alguna hiperplasia alguna sospecha en la mamografía de algo, pues tampoco. Si está hipertensa, es de una tensión, se toma cuatro antihipertensivos y la tensión está en 200, 120, pues tampoco hay que darle eso. Porque eso puede empeorar el cuadro. Si tiene enfermedades en la, en la vesícula biliar o si tiene eh, problemas de migraña. Entonces el manejo de los calores y la doctora Jimena me dijo, bueno, tratemos de, de mirar cómo hacemos porque es que, sí, el tema de, los, de las hormonas es bien complejo. Y convencer a una paciente de que tome hormonas no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, mmm, hay algunos manejos que podemos dar para controlar los calores, y para controlar el alivio. Espero, espero poderles transmitir bien este mensaje. ¿Qué pasa en el cerebro? cuando los niveles de andrógenos, de estrógenos disminuyen, pues se comienzan a alterar las uniones neuronales, la sinapsis de las neuronas, ¿sí? y muchas pacientes le dicen a uno, doctor, yo no tengo memoria, ya no me acuerdo ni qué día era ayer, el tema es bastante difícil, la pérdida de memoria es bastante importante, muchas pacientes pierden la memoria, una bobada, pero muchas pacientes, para muchos médicos es una bobada, pero muchas pacientes sí le dicen a doctor, yo ya no me acuerdo de muchas a veces me, a mí me olvida todo todo se me olvida por qué Porque, bueno y no solo todo se olvida sino que la paciente tiene todo este poco de cosas está irritable tiene miedo tiene ansiedades tiene preocupaciones y uno le pregunta pero usted se está separando qué le pasa no no estoy separando yo estoy bien con mi esposo mis hijos, todo está bien, mis hijos están trabajando, bien. entonces, ¿qué es lo que le pasa? No sé, doctor. Yo no sé qué es lo que me pasa. Y tiene un poco de cosas que realmente es, es, pero, o sea, es invalidante para muchas pacientes. Eso invalida mucho a los pacientes. Y la razón es porque a, acá en el cerebro hay unos sistemas que se llaman sistema dopamina, sistema noradrenalina y sistema serotonina y cuando en el cerebro se baja el nivel de estrógenos, pues ese sistema se enloquece. Entonces, ¿qué pasa? Si bajan los niveles de estrógenos, el sistema dopaminérgico y el noradrenérgico para, se apagan. Trun. Dicen los psiquiatras que cuando uno está loco y está feliz y está alborotado, tiene la dopamina disparada. Pero cuando uno está triste, está aburrido, la dopamina está en el suelo. ¿Sí? Y uno puede subir, y los psiquiatras lo que hacen con los medicamentos es subirle a uno la dopamina y subir a uno la, la noradrenalina. Y uno como ginecólogo puede uno subir la dopamina también dando estrógenos. Y las pacientes comienzan a sentir cosas diferentes con la terapia estrogénica. Y el sistema serotonina, que mucha gente ha escuchado hablar el sistema de serotonina también cuando los niveles de serotonina están altos en el cerebro pues la paciente está triste entonces hay medicamentos psiquiátricos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina que hacen que la serotonina no actúe tanto en el cerebro y entonces a uno se le sube el ánimo y todos hemos pasado por ahí cuando uno está triste cuando uno está con algún problema a uno se le baja la dopamina y a las mujeres que están en menopausia a muchas pacientes les dan trastornos depresivos leves, afortunadamente, pero les dan trastornos depresivos porque se les baja la dopamina, porque no hay niveles de estrógenos en la sangre. Y eso está demostrado científicamente. Entonces, eso es lo que pasa en el cerebro. Entonces, aquí NANS, que es la Asociación Americana de Menopausia, dice, bueno, ¿cuáles son los tratamientos hormonales? Entonces, ¿cómo hacemos para tratarle unos calores a unas pacientes? ¿Cómo hacemos para tratarle todo este poco de cosas a las pacientes? Entonces, hay medicamentos o hay alternativas no hormonales como los antidepresivos. Los antidepresivos en las pacientes que tienen contraindicación para tomar hormonas, como la que sufrió un cáncer, como la que sufrió una trombosis, como la que tiene una cirrosis, es con los medicamentos que nosotros entramos a mejorar la calidad de vida emocional de las pacientes. Entonces, la FDA, porque y nosotros tenemos que dar medicamentos de acuerdo a lo que las, regula, la, las regulaciones internacionales nos dan. ¿Qué es lo que está pasando? El tema del placebo con las pacientes es muy grande. Entonces a uno le dan un mejoral, le dicen con eso le va a quitar los calores y se le quitan, seguro. ¿sí? Pero mucha tanería, hay mucha gente, charlatanería, hay mucha charlatanería, hay mucho mercadeo de mucha cosa que a la gente le dice esto le va a quitar la senilidad. Esto no lo va a dejar envejecer. Esto y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, nosotros administramos medicamentos a los pacientes de acuerdo a regulaciones internacionales y de acuerdo a aprobaciones internacionales. Uno no puede darle un medicamento a un paciente si no está aprobado mundialmente para eso. Y la FDA, que es la que regula los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, dice, mire, si la paciente tiene contraindicación para eso, pues entonces déle esto que se llama paroxetina, que es un antidepresivo. Déle 7.5 miligramos en la noche y miramos a ver cómo le va. O déle otro tipo de medicamentos como este, venlafaxina, que lo usan mucho los psiquiatras para la depresión. Entonces, estas son las herramientas que tenemos. Estados Unidos aprueba el primer fármaco no hormonal. Para los calores en la menopausia. Entonces, si la paciente no quiere tomar hormonas porque es que no quiere, no, no quiero. No tiene ningún factor de riesgo para hacer nada, pero no quiere, listo, no quiere. Pero está sintomático, entonces tomes esto, a ver cómo le va. Y esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos darle mejorales a la gente, no podemos engañar a la gente, que eso es lo que está pasando. A la gente le están engañando. A la gente le dice esto, le sirve para eso y la gente va y se gasta un millón de pesos colocando de cosas que no sirven. Entonces, uno tiene que eh, dar las cosas que realmente funcionan. Porque muchas pacientes, por no tomar hormonas, toman medicinas que son naturales, entre comillas, y eso entonces no le va a generar ningún problema. La medicina natural es buena, eso no genera ningún problema. No, hay medicinas naturales que pueden producir problemas. Hay medicinas naturales que pueden producir problemas. Entonces, por eso la consulta con el médico es clave. Y estos entonces son los, los medicamentos que uno puede dar. Entonces puede dar paroxetina, 7.5 miligramos en la noche. Flochetina, lo usa mucho la gente. El ProSat, es un antidepresivo. 20 miligramos en la noche. Sin embargo, esto puede tener un poco de cosas. Al otro día la paciente se puede levantar como mareada, como dopada. Entonces ahí uno va mirando la dosis, va cuadrándole la dosis a la paciente. Esto que se usa mucho, el el, 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 el la bellafatsine, la clonina... La clonina es un antihipertensivo, por ejemplo. La clonina es un antihipertensivo que ayuda a disminuir los calores y en una paciente que está hipertensa uno podría, podría darle clonidina porque está matando dos pájaros de un solo tiro. Le baja un poquito la presión arterial y se le pone un parche de clonidina y con eso, eh, con eso la paciente puede estar eh, mejor de los, de los calores y este otro medicamento que es el gabapentin, que es un medicamento que se usa para la epilepsia, pero ha mostrado que mejora mucho los calores de las pacientes. Entonces, estos son medicamentos que no son hormonas, son antidepresivos, son para otra cosa, pero no son hormonas, o sea, esto no va a producir cáncer, esto no va a producir nada. Si las pacientes están tomando un medicamento que da mucho para bloquear los estrógenos que se llama tamoxifeno o letrozole o, o pues, todos los inhibidores de aromatasa que usan la doctora Franco, pues hay que, darle, hay que darle una cosa que no sea no hay que darle no hay que darle el, la paroxetina porque la paroxetina bloquea el efecto del tamoxifeno. El tamoxifeno tiene un metabolito activo y si nosotros lo mezclamos con paroxetina, ese metabolito activo no funciona y entonces la paciente, su efecto antiestrógeno del cáncer de seno se va a ver disminuido. Entonces toca darles otra cosa. Entonces lo que recomienda la FDA del esto. 37.5. Nosotros acá en Colombia tenemos de eso. Esto, el gabapentín, lo usamos en dosis que vamos aumentando progresivamente. Eso tiene efecto en el sistema nervioso central y muchas pacientes tienen pesadillas y no pueden dormir y tienen, se les mueven las piernas y tienen unas cosas raras en las piernas por todo el efecto en el sistema nervioso central del estrógeno y uno puede controlar eso con esto. Pero entonces viene otro problema y es que nosotros, y si nos han culpado mucho, es que, es que nosotros estamos medicalizando la menopausia y nosotros controlamos todas las cosas a punta de medicamentos. Y nosotros entonces mandamos antibióticos y mandamos de hecho, llenamos de 10 medicamentos a los pacientes. Y ese es un tema, una crítica que acepto y aceptamos con respeto, porque sí, se ha medicalizado mucho la medicina. La, la medicina se ha medicalizado mucho, entonces todo es medicamentos. Todo es medicamentos. Y entonces... Claro, tenemos críticas. No, es que ahora los partos, eso ahora no me dejan caminar, doctor. No, Los partos no es como antes, ya, ya me cuestan en la clínica del country, y no me dejan parar 12 horas ahí. sí. Y me ponen un monitor y me ponen pitocin. Y yo quiero que sea natural. El parto tiene que ser natural, dicen los, los, los pacientes. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué Porque no me dejan que todo sea natural? Y entonces hay desarreglos menstruales que nos culpan a nosotros. Entonces la niña de 14 años tiene desarreglo menstrual y ¡pum! anticonceptivos. Tienen razón, tienen razón, tienen razón. Entonces que no, que quitemos la menstruación porque es que la menstruación también, también puede poner problema. Y entonces nos critican que nosotros estamos dando medicamentos para quitar la menstruación. Y tienen razón, en algún, en, en algún punto tienen razón. Y que es que no, es que la industria farmacéutica lo que hace es buscar problemas y para vender. Mm, ayer escuchaba a Antanas Mocos en una entrevista que decía: ¿Sabe qué? Yo le doy, yo bendigo a la industria farmacéutica, decía Antanas Mocos. ¿Y ¿Por qué? Porque es que la industria farmacéutica, si no fuera por los medicamentos que estoy tomando ahora, no estaría como estoy. Tiene un Parkinson. Y entonces dijo: Yo bendigo la industria farmacéutica. Entonces, a mí también me gusta la industria farmacéutica. Y a mí me gusta, si no fuera por ellos que investigan todos los días las moléculas, pues la gente moriría de cáncer de seno más rápido si no le dan los medicamentos que les dan. Los médicos quieren solucionar todo con medicamentos. La gente no me examina, el médico no me revisó. El médico estaba por ahí en otro consultorio, le mandó a decir con el residente sin verme que yo tenía era esto. ¿Sí? Entonces, todo este poco de cosas pasa, todos los días, todos los días pasa. Entonces aparece la medicina alternativa, yo no hago medicina alternativa, yo no soy médico biológico, ni soy médico alternativo, ni mando hierbas, ni mando ninguna de esas cosas, porque no, porque no me metí por esa línea, pero... Yo no sé qué, hablar, qué sentir de la medicina alternativa. Yo creo que sí funciona, pero tiene que ser un complemento de, todo, de toda la, la medicina que nosotros damos. No puedo, no puedo permitir a una paciente que llega a mi consulta con un cáncer de seno y me va a decir que con hierbas se va a controlar el cáncer, o que se va a controlar el cáncer con la acupuntura. Hágase la acupuntura, póngase las hierbas, tómeselas, todas las hierbas, la simifuga racemosa, la la pasiflora, todo lo que quiera, pero, pero reciba los otros medicamentos, porque es que todos estos medicamentos verbales no tienen la evidencia científica tan sólida como la tienen los otros, como la FDA que nos muestra, que nos muestra esos estudios y muestra que, dice que sí funcionan los otros medicamentos, entonces hay que tomarse la medicina y, y hacerle caso al médico. Doctor, ¿que las isoflavonas funcionan? Yo creo que sí funcionan, porque esos son estrógenos débiles, ¿sí? están en la soya y la gente ahora vive tomando leche de soya para todo, yo creo, que tómese la leche de soya, tómese, son estrógenos débiles, ¿sí? pero si es que si me dio cáncer, doctor, yo puedo tomar estrógenos, o sea, si es un estrógeno débil y a mí me dio cáncer, yo podría tomar soya, yo le diría que no, que mejor que no, que tome otra vaina, porque es un estrógeno débil, ¿sí? yo le diría que no tomes, que no tomes soya, si le dio cáncer de seno, no tome soya, tome otra cosa, leche de vaca si quiere, pero no tome soya porque es un estrógeno débil. Entonces, por ejemplo, en estas revistas de medicina interna dicen que no, que los calores le quitan a las mujeres con la acupuntura poniendo agujas, 50% reducción de calor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ponen medicamentos en algunos puntos, en las manos y para acá en el cuello, los que hacen acupuntura. Yo respeto mucho lo que ellos hacen. Yo creo que eso funciona. Todo lo que, uno, lo, que uno, lo que uno haga por los pacientes, todo va a funcionar. Entonces la medicina china, la acupuntura, parece que funciona y esto lo dicen revistas serias como la, el, la, el Journal de Medicina Interna en, en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hay otro medicamento que se llama Trifolium, que es una mata. Dice en los estudios, en algunos estudios que muestran, que también es reducción de los calores. Doctor, y esto, y es que yo tengo una amiga que me está vendiendo unas hormonas bioidénticas y me las está vendiendo, pues son caritas, pero ¿será que yo me puedo tomar eso? La FDA dice que las hormonas bioidénticas, es decir, hormonas que se parecen a los estrógenos, su pureza y el riesgo es desconocido. No sabemos realmente, porque los estudios no están mostrando, o sea, no hay muchos estudios para decir si eso le va a bajar el riesgo, le va a aumentar el riesgo, ¿sí? Pero que es mejor no, no comenzar a tomar esas hormonas en caso, por ejemplo, de antecedentes de cáncer, para controlarse los calores. Entonces, las hormonas biodénticas, ¿no? Que es que es natural, que es que. Hmm. Luego viene el tema de la atrofia vaginal. Y este es un temita bastante frecuente. Doctor, esta, este temita. Ya yo no puedo tener relaciones porque es que tengo la vagina muy seca, tengo infecciones urinarias a repetición, eh, ¿qué vamos a hacer? Y la paciente tiene un cáncer de seno y, ¿y, qué? y, y no puede tomar estrógenos, ¿qué vamos a hacerle? Entonces, se vuelve, se vuelve una dificultad, se vuelve una dificultad esto porque se comienza a alejar el tema de la, de la pareja, la relación de la pareja comienza a alejarse un poco. Entonces, para la atrofia vaginal, ¿qué dice FDA, que dice Asociación Americana de, de Menopausia? Dice, menopausia y envejecimiento pueden afectar la vagina en las siguientes formas. El tejido vaginal se hace más delgado, seco y menos elástico, las secreciones vaginales son menores y la lubricación disminuye, se incrementan las infecciones vaginales, claro, porque el pH vaginal aumenta, entonces aparece el hongo, aparece la cardenela, puede dar molestias al orinar y aumentan las infecciones urinarias, el tejido vaginal se vuelve frágil, seco, inflamado, claro, así quien va a querer tener relaciones. Las mujeres con menopausia inducida por tratamientos para cáncer pueden tener algún daño adicional al tejido de la vagina por la quimioterapia, por la radiación. Los inhibidores de aromatasa que toman muchas pacientes para el cáncer causan niveles muy bajos de estrógenos, entonces no llega el estrógeno a la vagina para mantenerla lubricada y epitelizada. Los cambios vaginales comúnmente contribuyen al dolor con, la actividad, con las relaciones sexuales o, el, o las, los estudios vaginales. Las mujeres con molestias por atrofia vaginal a menudo tienen actividades menor, con menor frecuencia, tienen menos relaciones. Para algunas mujeres, el dolor, el estrechamiento vaginal, pues produce que, que se le baje la libido, a cualquiera se le baja la libido con eso. Entonces. Es, pero no es el fin, no es el fin. Y la, la doctora Fav, Flavia ya me estaba acalorando cuando la vi llegar. Me puso nervioso. No es el fin. Eso no es el fin. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice FDA? Bueno, ¿cómo le vamos a manejar ese tema vaginal? Entonces, use lubricantes. El calle, que lo usa todo el mundo. Puedo usar humectantes vaginales. Hay disponibles varios productos, entonces el Calle. Eh, terapia estrogénica vaginal. Esto para las pacientes que no han tenido cáncer de seno. ¿Sí? Esto para la que no ha tenido cáncer de seno. Ahora voy a mostrar algo para la que ya tuvo un cáncer y ya se solucionó el problema, pero vamos a ver qué le podemos dar. Entonces, terapia estrogénica vaginal. Si no ha tenido cáncer, es decir, si no tiene ninguna restricción, podemos darle Premarin, eh, crema vaginal, podemos colocar anillos de estrógenos, tabletas. Eh, bueno, esto, hacer ejercicios vaginales y mantener activa la vagina, usar cosas que mantengan dil dilatada la vagina, dilatadores vaginales, ejercicios físicos del piso pélvico. Y esto, que se llama ospemifeno, una tableta oral trata el dolor con el coito por, por atrofia vaginal. Esto qué es? Esto es Ah, pero esto, no usen estrógenos antes de una relación, ¿no? Porque puede pasar esto con el hombre. Pilas con eso. Mucha gente se pone en estrógenos vaginales una hora antes de tener una relación que palubrica y entonces uno puede absorber eso y le pueden salir a unos senos después. Entonces no usar eso como, no usar eso como un lubricante. Pilas, no usar eso como lubricante. Entonces, esto es lo que aprueba la FDA. La FDA aprueba unos, unos medicamentos que se llaman moduladores, de los, moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Y la FDA dice que este medicamento lo pueden usar si no quieren tomar estrógenos, pueden usar las pacientes para mejorar su atrofia vaginal o spemifeno. Porque es que hay algunas pacientes inclusive poniéndose el estrógeno, que es lo que más produce efecto a nivel vaginal, el estrógeno es lo que más repiteliza, el estrógeno es lo que más lubrica, el estrógeno es con lo que más se sienten bien las pacientes, pero algunas pacientes, como un 30 o 40% de las mujeres, no les sirvió tampoco el estrógeno vaginal, entonces aparece, aparece el ospemifeno y el ospemifeno, incrementa las células de la vagina, las células superficiales de la vagina, y disminuye el pH. Esto no lo tenemos acá en Colombia todavía, creo que está en re, para registro en el Limbima, no ha entrado a Colombia, eso sí está en Estados Unidos. Y el ospemifeno tiene un efecto agonista estrogénico en la vagina, pero en el seno... Tiene un efecto antagonista, es decir, que podría disminuirle el riesgo de aparición de alguna replicación celular allá a nivel de las células de la mama. Entonces, y es aprobado, aprobado por la FDA para las pacientes que tienen dispareúne. Pero la FDA no lo aprueba. Para las pacientes, aún no lo aprueba, para las pacientes que tuvieron un cáncer de seno, aún no lo aprueba. Sin embargo, hay una sociedad, que es la Sociedad Europea de Menopausia, que dice que si la paciente ya se curó de su cáncer, ya está todo controlado, ya pasó la quimioterapia, ya está todo al día, puede usar ospemifeno, podría usar ospemifeno que tiene un efecto agonista sobre la vagina y antagonista en el seno. Estas es la seguridad, estos son los estudios, esto es lo que, yo, lo que yo le digo a las pacientes. Doctor, ¿la hierba de San Juan me sirve para controlarme los calores? No sé, ¿sí? No sé. Muésteme los estudios. Puede que sí, puede que no. Pero es que desafortunadamente el efecto placebo en todos nosotros funcionan. Si a mí me aplican... Agua destilada en la nalga para quitarme un dolor de cabeza, seguro se me quita. Seguro, porque ese es el efecto placebo. Por eso la consulta con el ginecólogo no puede ser de un minuto ni de tres minutos. Y más una consulta de menopausia, tiene que ser de una hora. Porque es que escuchar a la gente, es que entender a la gente, asesorar, aliviar a la gente. Doctor, me alivié, con solo hablar con usted ya me alenté. Entonces aparecen otras cosas, bueno, eso es para la vagina, ¿sí? Eso es lo que en este momento usamos para la atrofia vaginal, los pemifenos o estrógenos, y los pemifenos si, si no quiere tomar hormonas. Pero entonces aparecen que esto, la FDA todavía no ha probado esto, la FDA no ha probado esto. Entonces, doctor, es que una doctora que trabaja en Miami a mí me aplicó plasma rico en plaquetas en la vagina y con eso yo estoy bien. Bueno, de pronto sí, porque ese plasma rico en plaquetas que ahora nos estamos poniendo... Todo, yo ya me puse eso en la cara. Ahora lo están poniendo en la vagina. Y parece que sí funciona. Aquí Flavia parece que ya se lo puso. Y entonces, y entonces me dice la paz y yo no sabía eso. Entonces yo me bueno, voy a buscar a ver qué es esto. Y apareció por ahí un estudio que dice que estas células derivadas, sí, células madre preparadas, las sacan de aquí, las preparan y se inyectan en la vagina eso tiene factores de crecimiento y un poco de células que ayudan a regenerar la vagina, Uy, eso sería buenísimo, eso no lo ha probado la FDA pero ya, ya escuché a una paciente que me dijo que en Estados Unidos una doctora cubana le puso eso y que está feliz y que la misma doctora le ha dicho que ya le ha ido súper bien con eso, entonces y bueno ahí hay, hay fotos que muestran cómo era antes y cómo, cómo queda después, estoy irritado y cómo queda después, esto es un estudio de algunos casos que aparecen en una revista. Y este es otro tema que es bastante difícil y que no solo tengo en las pacientes de 50 años, hay pacientes de 30 años que me dicen doctor, no tengo ganas de tener nada con nadie, yo aquí se me puede aparecer pues George Clooney y nada, no tengo nada. Y uno dice, ¿y esto qué es lo que está pasando? Eso es una de las consultas más difíciles que yo tengo, porque a la consulta volvemos a tratar lo mismo, no puede ser de tres minutos. Entonces, porque es que la consulta del alivio del hombre es facilísimo, con un botón print nos encienden de una vez a nosotros. Bueno, la mujer toca aprender este, 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 todos los botones, todo, todo, Te toca encender todas las luces para poder que arranque. Nosotros nos hacen así y arrancamos de una. Entonces, el tema del alivio de las mujeres involucra hormonas, involucra emociones, involucra trabajo, involucra Relaciones sociales, involucra amigas, involucra amigos, hijos, un pocotón de cosas que no solo son las hormonas. Y hay mucha gente que discute si, si, si de verdad a las mujeres le mejora el libido uno poniéndole estrógenos, a veces sí, a veces no. Entonces, pues uno tiene que tener ayuda, nosotros los hombres nos pasa también eso, a los 45 para arriba comenzamos a tener problemas, entonces cada uno en la mesa de noche yo tomo una para subirme la libido, que esta es la… El Adid, que ya le digo qué es eso, y el otro viagra, y entonces ahí a esperar a ver a cuidar arranca. ¿Sí? Y esto que la doctora Flavia ahorita de pronto nos va a hablar mejor porque yo esto no, pues más o menos. Eh, el tema del deseo y el tema del orgasmo, pero muchas veces nosotros tenemos que medir hormonas, entonces porque la gente tiene un hipotiroidismo y nosotros no le, no le, no le diagnosticamos una, una enfermedad endocrina. O la paciente tiene. Eh, ah, por ejemplo, las pacientes cuando toman anticonceptivos tienen disminución de la libido. Muchas pacientes quedan de disminución de la libido porque el anticonceptivo bloquea a la testosterona. Y la testosterona, que es lo que nosotros tenemos por toneladas y ustedes, las mujeres, tienen también, ¿sí? para que las mujeres tengan orgasmo y tengan deseo, tienen que tener algo de niveles de testosterona en la sangre. Y resulta que cuando toman anticonceptivo, la testosterona se baja porque esta SHBG, que es otra hormona que se produce en el hígado y que la dispara el anticonceptivo, pues fija, fija la testosterona y no la deja llegar a la sangre o no la deja actuar en los receptores del cerebro y, y la paciente entonces le dice a un doctor, yo tengo 28 años y yo estoy tomando anticonceptivos, pero yo hmm, no tengo nada de ganas de nada y es por eso. Entonces, um, Aparece en Estados Unidos una cosa que se llama la flivanserina, el Viagra femenino. Resulta que el Viagra femenino es, no es tan así, porque el Viagra femenino, pues esto no produce erección de ningún lado. El Viagra femenino es un, es un mal nombre que le dieron a este medicamento, que realmente es un antidepresivo, que lo que hace es subir los niveles de dopamina, subir los niveles de norepinefrina en el cerebro lo que les mostraba inicialmente. Entonces la flibancerina hace dos, dos o tres años la aprobaron, la FDA la aprobó, la FDA aprobó eso. Yo no, yo no lo conozco acá en Colombia, pero la FDA aprobó, aprobó flibancerina para, eh, para mejorar la libido. Entonces dice que la flivancerina, dice cómo funciona, se toma a diario una vez en la noche antes de acostarse, efecto incrementa el flujo de sangre <coughs> a nivel genital. Eh, pero realmente lo que produce la flivanserina a nivel del sistema nervioso central es, es esto. Esta foto la saqué de una revista psiquiátrica donde muestra que flivanserina, buspirona, eh, bueno, esto se me olvidó contarlo, pero buspirona es otro medicamento que se usa para subir la libido. ¿Por qué se usan? Porque la flivanserina disminuye en el cerebro los niveles de serotonina y aumenta los niveles de dopamina y de noradrenalina del cerebro y por eso entonces a algunas pacientes, a algunas pacientes les pueden comenzar a dar ganas. ¿sí? Además porque si uno está depresivo, si uno está con un cáncer, pues lo menos que quiere saber es de eso. ¿Sí? y uno tiene que darle estas cosas y estas ayudas es pues como el que está diabético el que está diabético hay que darle la insulina para bajarle los niveles de azúcar en la sangre y el que está con un problema mental pues hay que darle un medicamento para bajarle el nivel de serotonina al cerebro y para subir el nivel de dopamina para que se controle porque es que ha pasado mucho eso que es que la gente tiene problemas emocionales y se deprime y está ansiosa y le dice ponga de su parte y no no, yo no soy capaz de poner de mi parte y es el tema del cerebro y las emociones también se tienen que manejar como si tú estuvieras hipertensa, como si estuviéramos diabéticos, como si tuviéramos el colesterol alto, como si tuviéramos Parkinson. Hay que medicar a la gente. Y ahí, y ahí yo no estoy de acuerdo con mucha gente que critica que nosotros estamos medicalizando la medicina. No, hay que tratar a la gente. Hace 50 años la gente se moría a los 30, a los 40 años o hace 100 años. Ahora, ¿por qué estamos viviendo 80, 90 años? Porque estamos, pues estamos medicalizando. Tenemos moléculas nuevas. La industria farmacéutica ha ayudado a que nosotros nos muramos a los 50. Entonces, um, a mí me parece que, que esto ayuda mucho. Y la consulta de muchos pacientes es que yo he visitado a cuatro médicos y todos me dicen que yo estoy loca. Que yo, que yo a los 60, ¿por qué tengo que tener ganas? como por qué, ¿Sí? esa es la consulta y, y a, mí, a mí me llegan pacientes que vienen a, a buscarme por eso, porque condenan a una paciente a los 60 años que es que no puede tener ganas a los 60, entonces yo tampoco cuando tenga 60 me van a dar ganas, no, todo el mundo tiene ganas. Flibanserine. aumenta la dopamina, tiene un efecto antidepresivo moderado, un efecto moderado en la alivio de las mujeres, no necesariamente menopausico o sea, uno puede darle esto a algunas pacientes que sin estar tomando anticonceptivos, sin estar tomando nada que les bloquee la testosterona, como la de 30, la de 40, tiene estos cambios eh, en la libido, podría, podría darle uno de esto y bueno, hay que esperar. Entonces aparece Buspirona, bueno, y el, y el silden, sildenafil también pues, parece que dilata a nivel del clítoris las venas, las arterias, lo mismo que hace a nivel del pene, y podría mejorar un poco el tema de la libido. Entonces aparece la terapia con testosterona. Dice que Amparo Grisales todos los días se pone esto. A mí me contó una paciente que Amparo Grisales le ponía testosterona en parches todos los días, por eso andaba así como anda todo el tiempo. Resulta que la testosterona en parches, la testosterona en parches, la comenzaron a usar en nosotros los hombres. ¿Cuándo comenzamos nosotros a usar testosterona? Otros también tenemos disfunción eréctil. No tanto pues que no nos den ganas, sí nos dan ganas, lo que pasa es que no tenemos a veces la fuerza, pero cuando, ponemos, cuando nos miden los niveles de testosterona en sangre y si estamos por debajo de 300 nanogramos, nosotros necesitamos ponernos testosterona, porque estamos haciendo andropausia también. Los testículos también están dejando de producir testosterona y no aparece tan rápido como en las mujeres, pero sí si a los 55, a los 60 vamos a tener que ponernos parches de testosterona. Y entonces cuando nos ponemos parches de testosterona y no tenemos cáncer de próstata y no tenemos contraindicación, pues podemos mejorar el tema de la andropausia. Y entonces, en las mujeres también mejora esto, poniéndoles testosterona todos los días en parche, también, en una dosis más bajita. Entonces, mejora el deseo, mejora el orgasmo y la terapia con andrógenos, ¿m? esto es de la Sociedad eh, de Endocrinología, la Sociedad Americana de Endocrinología, ellos avalan la terapia con andrógenos en las pacientes entonces los estrógenos bueno esto es lo que les decía aumenta la SHBG es mejor el transdérmico y más si hay obesidad entonces hay pacientes por ejemplo que tienen obesidad y necesitan, necesitan testo, eh, parches de testosterona o parche o, o estrógenos preferimos que sea transdérmico el estrógeno porque si lo pasamos transdérmico, el estrógeno no se va al hígado y entonces no aumentan los niveles. Uy, ya me están haciendo caras allá. Aumenta, eh, puede aumentar un poquito el colesterol, sí, o los triglicéridos. Entonces preferimos la terapia transdérmica que ya la tenemos. Entonces puedo acelerar aquí el paso y, y qué es esto? Pero muchas veces la alivio se mejora solo con esto, unas flores y listo y ya se acabó el problema. Ese. Esa era la solución a siete años de falta de relaciones. Esa era la solución. Llévele un ramo de flores. Como dice la canción. ¿Viste la, la canción de Oscar de León. Detalles, una cosa así. Con eso se mejora mucho eso. Y, bueno, hay un tema de que es la osteoporosis, pero esto es una... La osteoporosis es una enfermedad que uno tiene que prevenirla toda la vida. Toda la vida, haciendo ejercicio es una enfermedad de género, le da un poquito más a las mujeres que a nosotros los hombres, porque el estrógeno baja un poco la, la, la fijación del calcio en el hueso después de los 50, y no cae mal hacer una densitometría para mirar cómo está el hueso, y pues a las mujeres les da más osteoporosis porque fuman, porque no hacen ejercicio, porque son sedentarias, más les da osteoporosis que por otra cosa, que por causas genéticas, enfermedades raras, ¿no? Es una osteoporosis. Todos vamos a tener osteoporosis, todos, 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 todos. A los 90 años todos tenemos osteoporosis. Lo que pasa es que a los 60 no debería mucha gente tener osteoporosis. Pero hay que revisar cómo fue la historia de salud de esa gente. Y entonces... Mmm, esto es lo que les decía, no hay que ser un especialista en medicina del deporte para saber que es que toca caminar y ponerse los tenis y, y dejar el carro en la clínica del country para poner en el cuarto sótano y subir las escaleras caminando. Pautas de alimentación, un tiene que escuchar a la gente, hábitos de vida sanos, técnicas de control del estrés, explorar la parte emocional. La relación médico-paciente, y esto es lo que yo les decía, la relación médico-paciente ahorita es asquerosa, no todas, pero no me gusta. Sí, es la verdad, es la verdad. La relación médico-paciente ahorita es completamente diferente, completamente diferente. Y nosotros que tenemos el privilegio de que nos atiendan en la clínica del country, nos atienden, mejor dicho, nos dan desayuno y todo, pero la pobre paciente de Swatch, la paciente de Bosa, la paciente de Kennedy, la paciente de SUBA le toca, le toca diferente, le toca diferente. Entonces la relación médico-paciente, ojalá todos los médicos pudiéramos hacer esto, sin poderes sin poderes porque es que cuando uno se pone la bata el MD no significa medio Dios no el MD significa médico y nos sentimos dioses ¿ah? bueno, bueno. entonces hay, hay, y hay que evitar la soberbia a gente con cáncer hay que tratarlo bien. A gente con cáncer hay que tratarlo bien. Yo no, yo no hubiera servido para ser oncólogo. De una vez, yo me pondría a llorar todos los días. Yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso. eso es, pero la doctora Franco, la doctora, para manejar esas emociones es. Mucho. Tienen el equipo que, que funciona en la clínica del contra. Entonces, no hay que imponer tampoco a los pacientes cosas. No hay que ser soberbio con el paciente. Póngase usted un día de paciente a ver qué le pasa. Póngase usted médico, el paciente a ver qué le pasa. Y lo que les decía, uno tiene que dar ejemplo. Uno tiene que dar ejemplo. Si uno no da ejemplo, el paciente no sigue el ejemplo del médico. Y, y bueno, para que, pa que uno no le parezca nada, pues hay que estar siempre contento, hay que estar siempre feliz, porque eso es bueno para la salud. Eso lo dice ya mucha gente. Eso lo dice mucha gente. se contento que eso es... Eso es bueno para la salud, a pesar de todas las dificultades, todos los problemas, todas las cosas que pasan. Pues hay que ponerle la cara bonita porque, porque eso está demostrado. A uno se inmunosuprime, a uno se le sube la atención, a uno le da dolor de espalda. Yo estoy con un dolor de espalda hace como dos días que estaba estresado. Pero, pero hay, que ponerle, hay que ponerle la cara feliz al tema. Y, y, y seguir las recomendaciones y, y no creer tanto en la charlatanería y no querer tanto en el tema mercachifle y no querer tanto en tanta cosa que le están vendiendo a la gente diciéndole que con eso le curan la senilidad, por ejemplo, con eso le curan el envejecimiento. No. Bueno, espero que haya servido de algo. Muchas gracias.